Hi, welcome back to your English class. Hola, bienvenido de nuevo a tu clase de inglés. Today we will be learning about possessive adjectives and pronouns. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los adjetivos posesivos y de los pronombres posesivos. Let's start. Comencemos. Possessive adjectives. Adjetivos posesivos. Como ya sabemos, un adjetivo lo utilizamos para poder describir lo que es un noun, o sea, un nombre. Estos adjetivos pueden venir de diferentes formas. Este día en especial vamos a estar hablando acerca de los adjetivos posesivos. Para eso tenemos que recordar acerca de nuestros subject pronouns, que ya los tienen que saber. Repasémoslos. I, you, he, she, it, we, you, they. Very good. I se entiende por yo, you se entiende por tú, he se entiende por él, she se entiende por ella, it se entiende por eso, we se entiende por nosotros, you se entiende por ustedes y they se entiende por ellos. Anteriormente ya habíamos visto nosotros esos subject pronouns, ¿verdad? Entonces vamos a ver unas oraciones para que nosotros podamos recordar un poco de lo que ya habíamos visto anteriormente. For example, I play basketball. You are. A student. He is very nice. She is an engineer. It is a cat. We love Spanish. You are smart students. They are the smartest kids here. Como pueden ver, en cada una de las oraciones nosotros tenemos lo que es un subject pronoun. Recuerden que I, you, he, she, it, lo utilizamos para hablar en singular. Y we, you, and they, lo utilizamos para hablar en plural. Ahora vamos a con lo que nos concierne en esta clase, que son nuestros possessive adjectives. Los possessive adjectives tienen la finalidad de escribir un noun, o sea, un nombre. Siempre lo vamos a encontrar antes de la palabra que nosotros queramos describir. Entonces, para poderla saber, tenemos que. A ver nuestro subject pronoun. ¿Por qué? Ya les explico. Miren, por ejemplo, cuando yo tengo en mi oración I, yo lo puedo intercambiar por mi possessive adjective que va a ser my, ¿verdad? Estos possessive adjectives nos van a decir posesión. Esto es mío, esto es tuyo, ¿sí? Entonces, cuando algo nos indica posesión, nosotros vamos a decirle que es un possessive adjective. Entonces, we have an example. Tenemos un ejemplo. This is my sister. Esta es mi hermana. Recuerden que my va con mi subject pronoun I para que lo relacionemos. Ahora veamos con nuestro siguiente. Your. Your. La O y la U suenan como una O larga. Your. Ok. As an example tenemos wash your hands. Lava tus manos. Your. Equivale a tus. My equivale a mí. ¿Ok? Your. Wash your hands. Lava tus manos. Okay. Next one. Nuestro subject pronoun es he, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser mi possessive adjective? Para referirme a he o para referirme a Carlos. Para referirme a Abraham. Para referirme a, a, a Gerardo, etcétera, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que es el possessive adjective his. This is his car. Este es su carro. His hace referencia a su. Entonces, this is his car. Let's see the another other one. Tenemos she. Nuestro possessive adjective para she va a ser her. Her. La H, recordemos que en el español, la H es muda. Pero en estos casos, en el inglés, sí se me va a sonar. Entonces, her, como que tengamos una J. Her. The pencil is her pencil. El lápiz es su lápiz. The pencil is her pencil. Entonces, tenemos she nuestro possessive adjective va a ser her. Next one. It's. Ojo con pronunciación. Nuestro subject pronoun es it. Termina con una t. -t el sonido de la t. Ahora, si nosotros queremos hablar de un possessive adjective, vamos a decir it's. It's. Its teeth are very sharp. Sus dientes son bien puntiagudos o bien filosos, ¿verdad? Entonces, it's va a ser referencia para sus. ¿Sí? Como pueden ver, his. Hers, his, her, its tienen el mismo significado. O sea, sus, sus. Ahora vamos con los, los plurals. Ok, tenemos we y tenemos our. Para nosotros, cuando nosotros estamos utilizando un subject pronoun que se refiere a we. Vamos a, a poner our. Como pueden ver en esta oración me lo dicen clarito. As an example, we began our work at noon. Nosotros comenzamos nuestro trabajo en la tarde o en la noche. We began our work. At noon. Entonces, siempre que nosotros escuchemos we, vamos a guiarnos por our. Our se entiende por nosotros. Entonces, we began our work at noon. Our next possessive adjective is your. Ustedes me dirán, pero ya habíamos visto your. Sí, pero en singular. Ahora lo vamos a ver en plural. Se escribe igual, se pronuncia igual, pero la diferencia es que uno es singular y el otro es plural. ¿Cómo lo tenemos aquí? ¿Recuerdan que tenemos un you y luego otro you? Is that your wallet? ¿Es esa tu cartera? Is that your wallet? Your, acuérdense, la pronunciación es una o larga. Your. Our next possessive adjective is their. Their, their. Que lo vamos a siempre a, eh, asimilar con el subject pronoun they. Their house is near the city. Su casa está cerca de la ciudad. Their house. Su casa. Their. Su. Entonces, como pueden ver, va muy de la mano con su subject pronoun. Entonces, recuerden que tenemos un possessive adjective, my, que se va a refer referencia a cuando estoy hablando de mi persona. Your cuando estoy hablando de una segunda persona, cuando yo señalo a alguien, your pencil, tu lápiz, your house, tu casa. Ahora tenemos his. His se refiere a su su casa, pero lo vamos a utilizar cuando estemos hablando un género masculino. Ahora, her va a ser igual, su casa su carro, pero cuando hablemos de un género femenino. Ahora, it's, ya sabemos que lo vamos a utilizar para algún objeto o alguna cosa y lo vamos a eh, pronunciar diferente a cómo se pronuncia el subject pronoun. It's, acuérdense. Our, ¿verdad? We began our work at noon. Nosotros comenzamos nuestro, nuestro trabajo en la tarde. Nosotros comenzamos nuestra merienda a las 12, nuestra hour. ¿sí? Ahora tenemos your, que es el mismo significado de tú o tus, en este caso, y their, que sería su casa, que es cuando nosotros no nos incluimos en la oración. Su casa, their house. Let's see, let's continue. We have our first exercise. Vamos a hacer matching, ¿verdad? Con su cada pronoun, lo vamos a hacer matching con su possessive adjective. Let's see. First one, I. ¿Cuál es el possessive adjective para I? Cuando yo me quiero referir a mi persona, cuando estamos hablando en primera persona. ¿Sería your? No, ¿verdad? Es my. Very good. Ahora, you. ¿Cuál sería el possessive adjective para you? Your. Very good. He. His. Very good. She. ¿Sería its? No. Her. Very good. It. It's. Hmm. We. Our. You. There. No. You. Very good. And they. There. Excellent. Let's see exercise number two. We have to choose the correct answer. Vamos a escoger la respuesta correcta. Vamos a leer cada una de las oraciones y vamos a irlas contestando. Hi, folks. Hola, amigos. This is pet. Él está hablando en primera persona, ¿verdad? Él, él está hablando. Entonces, si él está hablando, o ella, en este caso porque tiene colitas, nos está diciendo, entonces ella está hablando en primera persona. Cuando estamos hablando en primera persona, siempre va a ser ay, ¿verdad? Porque solamente nos estamos contando nosotros. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer my. Hi, folks. This is my pet. ¿Ven? Lo están señalando porque dice que es su animal. Let's see, question number two. La segunda pregunta. Bob is reading. Bob is reading. Favorite books. Ok. En este caso estamos hablando de Bob. Y Bob es un hombre, ¿verdad? Un niño. Entonces, ¿qué utilizamos para un niño? He. ¿Y cuál es ese, pues ese pronoun para un para he? Es his. Muy bien. En este caso, aquí no tenemos his, pero ya sabemos que la respuesta correcta es his. Very good. Bob is reading his favorite books. Very good. Maggie loves riding bike. Maggie sabemos que es el nombre de una chica, una niña. Entonces, ¿cuál sería el possessive adjective para ella? Her. Very good. I am having lunch with grandmother. Y tenemos una clara señal. Si estamos hablando de I, vamos a escoger my. I am having lunch. Sorry. I am having lunch with my grandmother. Yo estoy teniendo almuerzo con mi abuela. Mike, vamos a subrayar Mike porque eso es lo importante en la oración. Mike plays with late every day. Entonces Mike es a boy, ¿verdad? Entonces un boy ¿qué utilizamos? ¿Qué possessive adjective utilizamos para un boy? Very good. Utilizamos his. Next one. This is Jake's dog. ¿Verdad? He likes Jake's dog. Vamos a subrayar Jake's dog, porque eso es lo importante. He likes, dice, his, your, or oh my. ¿De qué perro estamos hablando? ¿De quién es el perro? Exacto. De Jake. Y Jake es un... Boy, very good. Por lo tanto va a ser he's Excellent. Mr. Madsen has toys. He likes toys. Ok, Mr. Madsen. Ahí nos da la clave. Mr. Madsen es un nombre para un hombre. Es un nombre, perdón, para un hombre. Entonces, ¿cuál escogeríamos? ¿Escogeríamos her? No, escogeríamos his. Very good. I'm fishing with sister. Aquí está la clave, miren. I. Entonces, utilizaríamos my. Very good. Peter is talking to classmate Lisa. Nos está diciendo que la classmate, su compañera, se llama Lisa. Pero ¿en quién está hablando? Está hablando de Peter. Peter es un nombre para un boy. Entonces, ¿cuál vamos a circular? His. Very good. Next one. Stephen is doing homework. Stephen es un nombre de un boy. Por lo tanto, ¿cuál vamos a circular? Vamos a circular her. No. Vamos a circular his. Very good. What's name? Y él me está señalando a mí. Supongamos. ¿Cuál sería la pregunta si él está señalando a otra persona? What's your name? Very good. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? I have a cat. I, muy importante. I have a cat. This is. Her cat. No, ¿verdad? This is my cat. Es mi gato. Rose lives sorry, Rose loves to walk with parents. Rose es el nombre de una chica. Por lo tanto, cuál va a ser mi possessive adjective? Her parents. Very good. Tommy is doing English exam today. Tommy es un name para un boy. Entonces, ¿cuál vamos a circular? His. Very good. I'm hungry, so I am eating. Aquí tenemos dos claves, miren, una y dos. Más pistas ya no nos pueden dar. cual podríamos circular So I am eating my favorite food Estoy comiendo mi comida favorita mi fruta favorita en este caso la de él es una apple una manzana Very good guys Let's see next one Read and complete with the correct possessive adjective Entonces vamos a leer y vamos a completar con el adjetivo que sea correcto. Veamos. She is drinking soup. ¿Qué utilizamos cuando tenemos she? Very good. Utilizamos her. She is eating her soup. Next one. He is eating soup sandwich. Aquí tenemos la clave. ¿Qué utilizamos con he? Ya utilizamos her. Perfecto. Utilizamos his. He is eating his sandwich. Very good. They are eating. They are eating. ¿Qué utilizamos? Our? No. Utilizamos there. Very good. N T H E I R. Okay. They are eating their food. It is drinking milk. ¿Qué utilizamos para it? It's very good. It is drinking its milk. Next one, I'm eating food. ¿Qué utilizamos con I. Exactly. I'm eating my food. Very good. We are eating ice cream. Que utilizamos con we? Your very good. Your ice cream. We are eat sorry. Lo voy a volver a repetir. We are eating ice cream. ¿Qué utilizamos con we? Our. Very good. Our ice cream. Y por último, you must eat food. ¿Qué utilizamos con you? Guys. Utilizamos your. Very good. Your food. You must eat your food. Very good. Now let's continue, okay? Ahora, como ya vimos los possessive adjectives, vamos a ver otra que se llama possessive pronouns. Los possessive pronouns, dice, a possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Bueno, ahora vamos a ver lo que son possessive pronouns. Dice, a possessive pronoun. Is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Entonces, un possessive pronoun va a ser lo mismo, nos va a indicar una posesión o que nosotros nos pertenece a algo. Entonces vamos a decir this pen is my pen, not your pen. Entonces se vuelve un poco repetitivo. Esta pluma es mi pluma. No tu pluma. Eso quiere decir la oración, ¿verdad? Entonces, estos possessive pronouns se crearon para que no, sea, no se escuche tan repitente. Entonces, para crear nosotros un possessive pronoun, ocupamos un subject pronoun y un possessive adjective. Esos dos me va a crear lo que es un possessive pronoun. Entonces, por ejemplo, yo digo, my pen, yo lo voy a sustituir por mine. Your pen, lo voy a sustituir por yours. Veamos aquí ejemplos más claros. Para mine lo vamos a utilizar con I, ¿verdad? Para yours, you. Para his, he. Para hers, she. Para ours, we, para yours, you, y para theirs, they. Es lo mismo. Simplemente nos tenemos que memorizar cómo iría cada uno como un possessive pronoun. Veamos los ejemplos. This is my laptop. It's mine. It's mía. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de mío, tuyo, Entonces, this is my laptop. It's mine. Esta es mi computadora. Es mía. Next one. These glasses are mine, not yours. Estos lentes son míos, no tuyos. This is my brother's book. It's His. Este es el libro de mi hermano. Es suyo. He offered to swap his camera for hers. Él se ofreció a cambiar su cámara por la de ella o por la suya. I'll show you to your room. Ours is next door. Te enseñaré tu cuarto. El nuestro está a la siguiente puerta. The house is yours. La casa es tuya. The ship is theirs. ¿Verdad? El barco es de ellos. Entonces esos possessive pronouns me indican un poco más de lo que es la posesión. Let's see the next one. A possessive pronoun replaces a possessive adjective, como ya les había dicho, plus a noun, to avoid repeating information that it is already clear. Entonces, un possessive pronoun va a reemplazar lo que es un possessive adjective plus un noun. Para evitar que se repita la información, como ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos más claros los ejemplos. Con my vamos a utilizar mine. The shirt is mine. Con your vamos a utilizar yours. His vamos a utilizar his. Her, hers. Ahora, con it's es muy importante porque we don't use it's as a possessive pronoun. Jamás en la vida vamos a utilizar it's como un possessive pronoun, ¿verdad? Ya no. El possessive pronoun, como ustedes pueden ver, va solo. Ya no lleva un noun, como lo vimos anteriormente, que es, lleva el pronoun y un noun. Pronoun y un noun. Ahora, toda esta palabra me significa esto. ¿sí? Ahora, con our, vamos a utilizar ours. Your, vamos a utilizar yours. Their, vamos a utilizar theirs. Let's see our last exercise. Tenemos aquí un ejemplo. I got a kite. A kite, sorry. I got a kite. It's my kite. It's mine. Entonces, en la primera oración vamos a escribir el possessive adjective. Y en la segunda oración vamos a escribir el possessive pronoun. ¿Okay? Vamos a ver esta. She she has a she has got a cat. It's her cat. ¿Y cuál, cuál va a ser nuestra nuestra siguiente oración? It's hers. Very good. Vayamos a la siguiente. You have got a present. ¿Qué utilizamos con you? Veamos, busquemos. It's your present. Y el possessive pronoun, it's yours. Very good. Next one. They. They have got a car. Un carro. ¿Qué utilizamos con they? Their. It's their car. Ahora. Un possessive pronoun para their. It's theirs. Very good. Now let's see we. We have got a bike. It's our bike. It's ours. Ven que es sencillo. Solamente es de recordar. Es que tengamos esto en nuestra mente. Next one. You have got a doll. It's your doll. It's yours. <laughs> Next one. He he has got a ball. It's his ball. It's his. You have got a boat. Bote. It's your boat. It's yours. Very good. I've got a book. Tenemos I. ¿Qué utilizamos con I? It's my ball. It's my ball. Y el possessive pronoun? It's mine. Very good. They, they have got a dog, it's their dog, it's theirs. We have got some money, what is the possessive adjective? We, it's our money, very good. ¿Y cuál sería el possessive pronoun? It's ours. Very good. She has got a cake. It's her cake. Very good. ¿Y el possessive pronoun? Hers. It's hers. Two more. Solo faltan dos. Vamos, tú puedes. I got a computer. Veamos con I. My possessive adjective is my. Entonces sería: It's my computer. Y my possessive pronoun, It's mine. He has got a plane. It's his plane. It's his. Porque estamos hablando de. si tú sientes que te hace falta un poco más para repasar te recomiendo que le tomes foto a este ejercicio y lo sigas repasando. Hazlo tú solo y te aseguro que le vas a entender mejor. Well guys, I hope that this class was great for you. Espero que esta clase les haya servido mucho and I hope to see you guys next class. Bye bye.